Muy buenas amigos míos, bienvenidos a este ciclo de cine negro, de cine del crimen. Vamos a hacer un ciclo muy especial, lo haremos, procuraremos hacerlo en dos o tres capítulos y lo vamos a hacer como no podía ser de otra manera, como podéis ver en pantalla, a nuestro querido y amigo y maestro Juan Rada, que no puede salir directamente en pantalla por un problema que tiene en la vista. Y para que veáis a Juan con una gafa de sol inmensas negras, pues nada, plantamos una foto que está muy hermoso con sus libros detrás y luego iremos implantando todas las imágenes de lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de asesinatos, del cine de terror, no de terror, casi mejor, del suspense, del cine negro español. Y en este caso lo que lo vamos a hacer es con nuestro amigo Juan, como os digo, y lo vamos a hacer en un pequeño ciclo de tres programas. Juan Rada, buenas noches, maestro. ¿Cómo estás? Hola, buenas y truculentas noches. Digo lo de truculentas pues por alguno de los temas que vamos a tocar en este ciclo de películas, pero basadas en casos reales y, como digo, muy truculentos. Bien. Bueno, antes de empezar, como siempre, yo creo que ya Juan no necesita presentación. Amigos míos, ha escrito un nuevo libro, Juan no para de escribir, y se llama su nueva obra Perfume Peligroso. Ellos matan más, pero ellas mejor. Como casi siempre ellas lo hacen todo mejor. Juan, felicidades. Creo que este libro se está ya vendiendo por ahí, ¿no? Por Estados Unidos, México y estos lugares. Háblanos de este pedazo de libro que la gente ya puede comprar. Sí, pues este libro, Perfume Peligroso, como bien dices, es sobre las historias pues de mujeres de todo tipo, ¿no?, que han bordeado el mundo del delito, o bueno, se han metido dentro de ella, ¿no? O sea, asesinas, envenenadoras, traficantes, sicarias que mataban por encargo, incluso capos, mujeres que han estado al frente de organizaciones de tráfico de drogas y tal. Estoy hablando de temas de las últimas décadas y de criminales actuales. ¿Y por qué he tocado el tema de la mujer? Porque siempre, generalmente, se habla del hombre. Por supuesto que el hombre mata mucho más que la mujer. Mata en la proporción de 9-1. Pero la mujer lo hace mejor. Lo hace con más cabeza, con más astucia, con más inteligencia. El hombre lo hace con menos cabeza, con más corazón, y por eso lo pillan antes. Entonces, en las mujeres están esos llamados crímenes perfectos que nunca es igual, se pueden demostrar, ya digo, porque lo han hecho con mucha astucia, sobre todo en el caso de envenenadoras, ¿no? Entonces toca un tema, ya digo, una parcela, que ahora que tanto se habla de la mujer, para lo bueno, para lo no bueno, pues en fin, es el aspecto delictivo y demostrar cómo la mujer, pues eso, trabaja mejor que el hombre en este aspecto, pero en efecto, como lo vamos a comentar esta noche con algunas de las películas, porque también hay mujeres asesinas, desalmadas, ¿no?, que han actuado pues con una gran fiereza, en fin. Quiero decir que es un libro interesante y habida cuenta que es un tema también, podemos decir, globalizado, pues ya el libro se está imprimiendo y se está poniendo a la venta pues en países de América como Estados Unidos, México, Argentina, Colombia y otros. En fin, quiero decir que parece que el libro va a funcionar porque es un tema, el de la mujer, que interesa a todos, pues igual que el hombre, para los que somos seguidores y amantes de la crónica negra. Perfume Peligroso, de Torre de Lis. Bueno, en este caso yo creo que no existe el crimen perfecto, pero como muy bien dices, si existiera algo parecido al crimen perfecto, estaría más cerca la mujer que el hombre de conseguirlo, ¿no? Por supuesto, a veces siempre se dice esa manida frase de que no existe el crimen perfecto, sino la investigación imperfecta. Yo sí creo que existe el crimen perfecto. Es ese que nunca se descubre. Correcto. Hay gente que ha muerto de muerte natural y nadie piensa que ha sido envenenada, por ejemplo. Entonces las mujeres lo hacen cuando quizá pues van envenenando poco a poco al esposo, hasta el médico se va a dar cuenta de que empeora su estado de ánimo, su estado físico, su estado de todo, y al final dice, claro, lógico, muerte natural, porque claro, pero muerte natural, como decía Margarita Landi, la famosa reportera del caso, porque claro, es natural, dice, que se mueran con los bebedizos que a veces le dan sus mujeres, ¿no? Por eso, con gran sentido del humor, decía que el que no se fiara mucho de su esposa, pues en vez de tomarse la tisana o lo que sea antes de echarse la siesta en casa, mejor que se la tomara en el casino, ¿no? Para evitar, en fin, que esa muerte ya natural, entre comillas, porque decía yo, es que lo natural es que se muera después de lo que le mete la esposa en las tisanas, café, leches y demás. Sí, 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 no, sí, estamos ahí y la verdad es que yo estoy de acuerdo. O sea, yo siempre he dicho que las mujeres deberían de gobernar, pero bueno, así nos va. Bueno, Juan, vamos a pasar a este nuestro ciclo
de cine de terror. Ya hablaremos para el podcast, echaremos un rato en otro momento para que podamos grabar para el programa de radio y presentando el libro como Dios manda. A ver si me puedo hacer con él. Bueno, hablamos, si te parece bien, de La vampira de Barcelona. La vampira de Barcelona. Roger Casamayor, Nora Navas, Bruna Cusi, Francesc Orellà, Sergi López, Mario Gas y Núria Prims. La vampira de Barcelona. Desde luego, la portada ya promete mucho. ¿Esto qué es? Ahora que estamos viviendo una gran pandemia, algo que ya nadie esperaba, ¿no? Que en pleno siglo XXI, pues la humanidad que está tan avanzada, sucumbiera ante, vamos, que esto está haciendo una especie de tercera guerra mundial, ¿no? En parte, en cuanto al número de víctimas, pues hay que echar la marcha atrás y mirar hace un siglo, cuando la tuberculosis, pues también, bueno, causó millones de muertos, ¿no? Por ejemplo, a mi abuela paterna no la conocí porque murió, vamos, en aquella pandemia que hubo de tuberculosis que arrastró a cantidad de gente y demás. Entonces, caía la gente y había sanadores que en sus ritos empleaban, de siempre ha habido sanadores, han empleado pues materias como la sangre, que es la fuente de la vida, pócimas hechas con grasa humana y demás, y empezaron a aconsejar a la gente que padecía tuberculosis que la podía combatir, ¿no? ¿Cómo? Pues con ingiriendo sangre fresca, ¿no? Sangre de gente joven y demás. Y entonces empezó a haber unos crímenes en España, pues francamente monstruosos, ¿no? Está el famoso de Gádor, que fue en 1910. Luego hubo otros crímenes también muy famosos, como el tío Mantequero en Málaga, como el Estripador de Avilés, otro caso similar en Barcelona en Capellades y demás. Y ha habido uno de ellos, de una mujer, que por cierto este tema sale en mi libro, en Perfume Peligroso, la saco porque fue una gran asesina que aprovisionaba de sangre y de materia de grasa y demás, pues a gente de dinero de Barcelona. Era la vampira de Barcelona. La película, también la pongo la primera, porque se estrenó a finales del pasado año, ¿no? A finales de 2020, se estrenó en los cines una película realizada en la capital catalana que es La vampira de Barcelona. Los hechos reales ocurrieron en 1912, ya digo, o sea, en plena época de expansión de la tuberculosis, ¿no? En Nueva Barcelona, pues muy ajetreada porque estaban recientes los duros acontecimientos de la Semana Trágica. ¿Qué ocurría? Numerosos pequeños estaban desapareciendo sin dejar rastro en las barriadas más pobres de la capital catalana. Algunos arrebatados de los mismos brazos de sus madres. En varias ocasiones habían visto a su protagonista, una mendiga, embozada en una capa negra, de aspecto hosco y complexión robusta, y que no dudaba en raptar a los críos por la fuerza. Como tantas veces ocurre, antes y ahora, pues la autoridad, en este caso el gobernador civil, Manuel Portela Valladares, que luego sería jefe del gobierno español, negaba la realidad, negaba estos hechos con desmentidos oficiales, que si era una leyenda y demás, pero claro, el caso saltó a la prensa que se hizo eco de ello, ¿no? En fin, entonces ya claro, se creó una psicosis colectiva, ¿no? Porque nadie no se pedía rescate. Entonces pensó en que estos niños desaparecían, no sé, para truculentos fines, ¿no? Entonces, estamos hablando de 1912. En febrero de aquel año, la calle San Vicente fue escenario de un nuevo suceso de este tipo. Y es que Teresita Aguitar, que luego su imagen sería muy conocida porque salió ocupando la portada entera del diario ABC y de otras publicaciones, pues 5 añitos tenía la niña, se soltó de la mano de su madre ante el portal de su casa, que se puso a charlar con una vecina, ¿no? Y entonces una mujer desconocida se acercó, la trajo hacia sí, ven bonita, ven, que tengo unos dulces, desplegó un trapo negro sobre ella y desapareció. En fin, ya la madre, cuando se dio cuenta, oiga, ¿esto qué es? Transcurridas 2 semanas de aquello, seguimos en aquel mes de febrero de 1912, una mujer que iba paseando observó un rostro temeroso infantil detrás de un ventanuco. Además, este rostro tenía algo curioso, esta cabeza, y es que estaba totalmente afeitada, ¿no? Entonces, la señora esta, pues no se le ocurrió otra cosa. Esto ya digo, ocurrió, vamos, en pleno Raval, en la calle Poniente, 29. Ahora se llama Joaquín Costa esa calle, ¿no? Y ella pensó, dijo, a ver si va a ser la desaparecida Teresita, porque claro, se había hecho mucho eco de esa niña, ¿no? Entonces, buscó a un guardia municipal por el distrito. Este llamó al jefe, al brigada del que dependía, y de inmediato, pues estos guardias municipales
se presentaron a la casa y dijeron que iban a inspeccionar el domicilio. Ella dijo, porque usted tiene una denuncia de que cuida gallinas en su casa. Fue la excusa para ver, ¿no? Ella se opuso, pero vamos, aparecieron entonces con una orden judicial y pasaron al interior. Y vieron una niña pequeñita, que era la que había visto esta señora, ¿no? Con la cabeza, o sea, el rostro demudado, la cabeza afeitada. ¿Cómo te llamas, guapa? Le preguntaba, pues me llamo Teresita. Y dice, ¿no te llamarás? Bueno, dijo Felicidad en sí, ¿no? Pero no te llamarás Teresita, porque era Teresita. Bueno, la señora decía, aquí me llaman Felicidad y demás. En fin, total que la señora ya empezó a excusarse, había otra niña. En fin, se demostró que ambas habían sido raptadas, ambas niñas, ¿no? Angelita y la tal Teresita. Entonces se la llevaron a comisaría, a la que sería luego conocida tristemente como la vampira de Barcelona. Fue identificada como Enriqueta Martí Ripoll. Tenía 43 años y estaba fichada, pues, por corrupción de menores. Tenía un buen historial delictivo, ¿no? Ella había llegado, ya había empezado como tantas mujeres de aquella época, pues sirviendo en casas, haciendo, vamos, servicio doméstico, pero vamos, antes de los 20 años, pues empezó a prostituirse y trabajó en mundos burdeles de la capital, ¿no? Hasta que decidió independizarse, montar uno propio, donde ella prestaba sus servicios y explotaba a las compañeras y demás, ¿no? Y luego de ahí ya dio el paso, en su afán por buscar más dinero, a la explotación pedófila de chicos de ambos sexos. Pues chicos, ya digo, de edades comprendidas entre 5 y 15 años. Los alquilaba para orgías y demás. Y el reclutamiento, el modo que empleaba, pues era el que he comentado al principio, el secuestro, ¿no? Tenía un compinche que era su marido, un pintor fracasado, Juan Pujaló. Y bien, y ella llevaba una doble vida. De día era una mendicante, una mendigo que incluso hasta comía en algún servidor social, de estos comedores sociales que hay, ¿no? Que ahora, por cierto, lamentablemente otra vez están funcionando bastante, sí, con el coronavirus y demás. Y se mostraba como una menesterosa, o sea, con andrajos, pedía limosna, o sea, nadie sospechaba de ella nada, ¿no? Pero en cuanto oscurecía, se transformaba cual doctor Jekyll, cual Jekyll y el doctor Hyde, ¿no? O sea, ya digo, de día era Jekyll, de noche era Hyde, o viceversa, ¿no? Iba cambiando, y entonces, ataviada como una gran dama de noche, con sedas, pieles, joyas, pelucas, acudía en un lujoso carro de caballos a los centros más selectos de la ciudad, a las puertas. Sobre todo iba al liceo. Y allá, a través de los cocheros de otros carros de caballos que había, de gente muy acaudalada, pues se hacía un poco el intercambio. Ya llevaba botellas con sangre, con plasma, llevaba también potinges que hacía con los huesos triturados de las víctimas y demás, y recibía dinero. Entonces, ya digo, era una víctima del transformismo, ¿no? Ya digo, o sea, mendiga de noche, de día, y de noche ya una gran señora. La policía, cuando después de todo el interrogatorio con ella fuerte, pues costó sacar la información, cuando regresó a su vivienda fue de sorpresa en sorpresa. Porque allá, vamos, aquello parecía, entraron ya en sitios que estaban muy bien cerrados, aquello parecía un matadero. Estaban apilados cadáveres de chiquillos. Por todas partes, bueno, aquello un inventario del horror, lo que hicieron, ¿no? Cantidad de fémures, costillas, rótulas, clavículas, cabelleras, en fin. Presentaba la característica de estos restos humanos de que habían sido expuestos al fuego para extraerles la grasa. O sea, ahí estaba el secreto, ¿no? Aquí era un museo de los errores. En otra estancia también hallaron huesos también, todo, hasta 30 piezas, ¿no? Y luego una serie de probetas, tubos de ensayo, frascos que contenían plasma coagulada, en fin. Y luego, para completar ya tan macabro escenario, porque tocaba de película auténtica, pero lamentablemente realidad, en los viejos anaqueles había antiguos libros de hechicería que hacían referencia a las peculiaridades mágicas de los fluidos corporales de los niños. En fin, aquello había de todo, ¿no? En fin. Y luego, otra zona que era muy lujosa en el inmueble, que es donde recibiría sus visitas y tal, pues cuando iba con su, en plan de señora bien, ¿no? Tenía más pisos. Lo que encontraron en el resto, pues fue lo mismo, ¿no? Podríamos seguir con una descripción, pues impresionante de todo lo que había por allá. Asimismo, ya entramos ya en el tema policial, se descubrió un paquete de cartas, la mayoría redactadas en lenguaje cifrado, con abundantes contraseñas y firmas a base únicamente de iniciales. Ya, eran clientes. Y también partidas de bautismo y certificados de defunción,
preparados para ser utilizados, que eran para los niños que secuestraban. Para completar, ya digo, todo ello, una lista hecha a pedazos con nombres y direcciones de miembros de la alta sociedad catalana. Los fueron juntando y ahí pegándolo la policía poco a poco, y aquí era un amplio abanico de aristócratas, políticos, empresarios, abogados, médicos, comerciantes, escritores, vamos, su depravada parroquia en general. Entonces, pero curiosamente, al poco de producirse la detención, que el piso estaba ya, vamos, cerrado por orden policial, alguien penetró sigilosamente en dicho domicilio, rompió el precinto judicial y se llevó, entre otras cosas, un colchón. ¿Qué ocurría? Que entre la lana estaba el listado auténtico de clientes, fechas, lugares, tarifas, pagos y demás. Se llevaron el colchón ante las mismas narices de la policía. En fin, se esfumó allí la valiosa agenda. La policía no lo vio, o bueno, o a saber si no se quiso ver, ¿no? Entonces, bueno, la detenida, esta mujer, la vampira, pues empezó a sacar excusas de que ella era curandera, pero que, en fin, que elaboraba filtros, en fin, quiso un poco echar muchos balones fuera, ¿no? Las declaraciones de las niñas, por otro lado, pues fueron muy difundidas por la prensa y causaron impacto en la población, ¿no? Es más, se abrieron suscripciones populares en una caja de ahorros para recaudar fondos en su favor. Porque estas chicas, claro, necesitaban tratamiento psicológico, iban a necesitar de todo, ¿no?, para volver un poco a la vida normal. Y las chicas posaron ante las cámaras, fueron presentadas en público, acudieron como invitadas de honor a una función en el Teatro Tívoli. En fin, quiero decir que... Y entonces esta mujer ya pues empezó a ser conocida como la vampira de Carrer Ponent, ¿no? Y ya digo, publicaciones de gran circulación como ABC, Crónica Gráfica, La Vanguardia, El Barcelonés, Heraldo de Madrid y otros difundieron. Ahora diré por qué cito tantas publicaciones. Porque claro, ahora a última hora ha surgido gente que niega casi la existencia de esta señora, ¿no? No que no existiera la vampira, pero de tanta maldad que es difícil reconocerlo, en fin. Yo digo que... Entonces, claro, se recogieron muchos testimonios pues sobre ella, ¿no? Y se supo eso, que comercializaba parte de la sangre para gente a la que se la vendía, para tuberculosos, para gente que necesitaba estas cosas, ¿no? Igual que he dicho antes hablando del tío mantequero de Gádor, o el del Málaga, o otros que ha habido por ahí, ¿no? Que ingerían sangre joven de niños recién asesinados, y luego incluso con el plasma que hacían, con la grasa y demás de ellos, se daban ungüentos en el pecho y demás. En fin, quiero decir que... Y pues, por eso ya decía, reconoció textualmente, dijo, confecciono remedios utilizando determinadas partes del cuerpo humano, dijo. Pero dijo, que registran el piso, gritaba, que piquen bien las paredes y se encontrarán algo. Como sé que me subirán al cadalso, decía, quiero que conmigo suban los demás culpables. Ella quería extender un poco la culpabilidad también a sus selectos clientes, sabiendo que como eran intocables, pues si no tocaban a los otros, pues a ella tampoco la iban a tocar o demás, ¿no? En fin, en torno tremendo. A su muerte luego, en torno a su muerte luego, porque murió en prisión, ¿no? Cuando estaba el proceso estaba en fase de instrucción y de pronto murió. En torno a la muerte, siempre en estas cosas existe confusionismo, ¿no? Circuló la noticia de que una funcionaria dejó intencionadamente descorrido el pestillo de la celda y varias reclusas penetraron con sigilo. Entonces, ¿qué? Pero al parecer, porque manos anónimas, gente anónima, claro, les habían pagado para que la eliminaran, silenciando su boca de modo definitivo. Pero se cree que antes de que ella la mataran, ya estaba muerta. O sea, al parecer la habían envenenado y luego se había intentado simular como que otras reclusas, que algunas de ellas podrían ser familiares o madres de algunos niños secuestrados, pues la quisieron rematar, ¿no? Así. Asesina una hiena. Una bestia humana. Han circulado estos días por Barcelona alarmantes rumores respecto a la desaparición misteriosa de buen número de criaturas de corta edad. No estic al corrent de res. Ets un bon periodista. No et destrossis la vida. Quant temps fa que va desaparèixer? 2 setmanes. La gent diu que a les nits hi ha un carro vermell que recorre la ciutat i agafa tots els nens perduts al carrer. I els porta a un lloc estrany, on els hi treuen el cor i les entranyes. Oh,
testimonis, informes clínics, declaracions. Llegeixi i sabrà qui és de veritat l'Enriqueta Martí. A l'Alguera de Barcelona. Ha participado conmigo en algún programa de Cuarto Milenio y demás. Me decía, bueno, aquello no se podría demostrar. Y dice, pero es que ellos no demuestran lo contrario. Entonces, tienes razón. Porque para demostrarlo, para tirar un argumento por el suelo, habrá que demostrar lo contrario. Y esta gente no demuestra lo contrario. Y en cambio, sí quedan las hemerotecas que no tienen vuelta de hoja. Porque yo tengo una ABC donde la portada entera lo ocupa la tal niña Teresita. En fin, hay cantidad de periódicos que tocan estos temas. Y entonces, igual que ahora, cuando se miente, cuando hay bulos y tal, la gente acude a los tribunales, hay sanciones y demás. O sea que ni entonces ni ahora tampoco es tan fácil inventarse historias de este tipo, ¿no? Pues sí. Hablar de tanto asesinato. Esto suena a una operación para limpiar su nombre, pero ya digo, de modo parcial e interesado. Es más, haciendo reivindicaciones feministas en favor de ella, en consonancia con los tiempos actuales de tanto politiqueo en cuanto a la igualdad de género. O sea, tratando casi de convertir a la asesina en víctima. Y es que, insisto, no aportan prácticamente ninguna prueba. Pero en cambio, también insisto en ello, ahí están las pruebas de las hemerotecas. Y es que la historia, guste o no, la historia del crimen está ahí y es inamovible. Pues así es, amigos míos. Esta es la primera película basada en un hecho real de la que nos hablaba Juan, ¿no? La vampira de Barcelona. La vais a encontrar en el libro Perfume Peligroso, de Juan Rada. Pero vamos a hablar de dos películas y para que no nos salga un vídeo muy largo le vamos a echar 10-12 minutitos a cada película. Vale, vamos a cambiar de lugar, vamos a irnos al cine oriente, ¿no? El crimen del cine oriente. Yo creo que esto está basado otra vez en hechos reales, como siempre, que es a comienzos de los años 50, ahora nos corrige Juan, a comienzos de los años 50, Salvador y María, dos seres sin suerte en la vida, se encuentran casualmente. A ella la acaban de despedir de la casa en la que servía, cuando la señora descubre que se acostaba con el marido y el hijo. Salvador es el encargado del cine oriente, lugar que escoge María para protegerse de la lluvia. Y ya no os cuento más. Podría leeros un poco más, pero no. Juan, el cine oriente, crimen, película. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Pues sí, esto es la película se titula exactamente El crimen del cine oriente y se estrenó en 1997. La historia se remonta exactamente al verano, como bien has dicho tú, del año 1950, ¿no? Y muestra un macabro caso de la época. ¿Cómo arranca esto? Pues comenzó a desvelarse cuando fue hallado un bulto sospechoso junto a la vía del tren en Valencia. La vía del tren, un bulto que desprendía un hedor insoportable. Una vez abierto, saltó la sorpresa. Contenía en su interior las cuatro extremidades de un hombre en estado de putrefacción. O sea, brazos y piernas. Entonces, misterio, pero ¿a quién correspondería esto? Tres días más tarde, el sereno del barrio, era cuando había serenos, ¿no?, que salían por la noche ya con su chuzo y demás, para su manojo de llaves para abrir las puertas, pues el sereno descubría una caja grande detrás de un kiosco situado en un solar allá de la calle Sueca. Una caja, la abre, y dentro había dos sacos atados con cuerdas. Vale, llama a la policía, pues en cada saco estaba la mitad de un tronco humano seccionado por la cintura. Un tronco humano, le habían hecho dos partes y estaban en dos sacos ahí. Estos restos ya se encontraban en peor estado que los anteriores, porque claro, hacía mucho calor, era verano y habían transcurrido tres días más. ¿De dónde provenía todo esto? Vamos a empezar a hacer un poco de historia criminal, que se inicia cuando María López Ducos se quedó dormida en la última función de una sala cinematográfica del cine oriente, que era muy conocido. Se quedó dormido, que vamos, eso nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? Pero lo cierto es que se encendieron las luces, todo el mundo se marchó, aquello se quedó desierto y ella dormida. Entonces, el portero, Salvador Rovira, que hacía una doble función de portero y acomodador, pues se acercó a ella para despertarla. En fin, no reaccionaba, incluso le puso la linterna encendida en la cara, ¿no? Sí. En fin, ya la mujer pestañeó. Al principio ya no sabía qué decir, claro, el trajo estaría soñando alguna cosa bonita igual. Al fin echó a hablar y le dijo que no tenía dónde ir. Precisamente esa noche estaba lloviendo muchísimo, ¿no? Y poco a poco se empezó un poco a sincerar.
El otro, así un poco mujeriego, le vio que tenía un buen pecho, porque con la linterna también, antes de que se despertara, le estuvo observando el escote y demás, pues se sentó al lado y empezó a escucharla, ¿no? Y entonces, pues esta mujer empezó a contar su historia, María. Dijo que la habían despedido de la casa en la que servía porque la señora descubrió que se acostaba con el marido y también con el hijo. Vamos, o sea, se ve que hacía el servicio completo, ¿no? De servicio doméstico y de amante de padre e hijo. Aunque, por otro lado, circula la versión de que también alternaba en el Club El Cañaveral y que la habían querido expulsar porque no se negaba a encamarse con un cliente. Bueno, total que el hombre, este portero y acomodador, le ofreció su casa, que podía quedarse a dormir. Pero bueno, su casa era pues un pequeño habitáculo que había tras la pantalla del cine. Este hombre hacía toda la labor completa ya, ya digo, de cortar las entradas que entraba, acomodar a la gente, y luego era un poco como el encargado del mantenimiento que vivía ya, ¿no? Porque se había separado de su esposa 7 años antes, había quedado sin piso y dormía en el cine, ¿no? Total, que dijo, bueno, pues quédate a dormir y tal, y yo como toda la noche me voy a ir a tomar unas copas con los amigos. Que eso lo hacía siempre, ¿no? Después de echar la persiana, se iba a tomar unas copas y ya un poco colocado volvía a acostarse. Total, que comenzaron ya una relación de momento beneficiosa para ambas partes. Y el hombre combatía su soledad después del abandono matrimonial y ella tenía de momento un lugar donde estar recogida. Además, como ya decidieron compartir gastos de comida, él le propuso hablar con el propietario del cine para proporcionar algún ingreso. Y consiguió que se encargara de realizar las labores de limpieza de la sala, ¿no? Y así el propietario le pagaba y ella podía colaborar un poco pues, al mantenimiento de ese hogar que tenían tras la pantalla del cine, ¿no? En fin, él tenía 42 años, no ganaba mucho, tenía que pasar pensión a la esposa y le venía bien. Así iba a tener pues eso, ayuda económica, compañía, sexo. Y ella, pues eso, la fortuna tampoco le había sonreído, ¿no? Aunque había nacido en París, de nacionalidad española, pues estaba separada, no veía a su hija, en fin, y se llevaron bien. Parece ser que el abandono de sus cónyuges y la desgracia pues les unía, ¿no? Hubo inicialmente confidencias, sexo, todo como se dice tantas veces que al principio todo es muy bonito, ¿no? Y después ya hubo muchas broncas. El fuerte carácter de la mujer y el excesivo consumo de alcohol del hombre pues provocaba enfrentamientos, ¿no? Ya digo, cuando él terminaba la última función, ella se quedaba en el cine, bueno, es en el habitáculo que tenían, y él se iba a tomar unas copas con los amigos, siguiendo ya pues ya tradicional costumbre, y ya bien colocado volvía para casa, ¿no? Total que una noche, cuando él regresó, discutieron porque ella le había dejado un dinero que no devolvía, porque él, aparte de la bebida, también le pegaba un poco al juego, y entonces se gastaba la pasta que ella le soltaba pues en sus vicios, ¿no? Y entonces, y el hombre se enfadó porque ella había tirado la basura unas fotos familiares, en fin, hubo una discusión entre ambos y él, Salvador, así se llamaba este portero acomodador, que estaba muy bebido, la agarró con fuerza del cuello y estaba a punto ya de estrangularla, hombre, ya fuera de sí. Entonces ya la mujer, María, se lo quitó de encima mediante un fuerte empujón. El agresor, que repito, estaba bebido, perdió el equilibrio, cayó de espaldas y, oh, mala suerte, se golpeó con la cabeza contra un objeto metálico. Bueno, María ya pensó que dijo, bueno, entre el alcohol y el porrazo que lleva encima, pues se ha quedado inconsciente, pero ya volverá en sí. No, y se fue a la cama, a la espera de que el otro se recuperara, y dice, bueno, ya se le pasará la borrachera, el cabreo, pero transcurrido un rato, y viendo que no acudía al dormitorio, se acercó intrigada a verle, creyó que no respiraba, se agachó, le tomó el pulso, entonces su primera intención fue llamar a la policía, dijo, este está muerto. Pero tras unos minutos dudando, pues dijo, a ver si no me van a creer. Además, él tenía antecedentes penales, ella una trayectoria no muy limpia. Los vecinos, que ya sabían que, vamos, que ellos convivían allá, les habían oído las peleas, decidió deshacerse del cadáver. La víctima, el portero, tenía en el trastero pues, material de carpintería, porque él también hacía pequeños arreglos de butacas y demás cuando se rompían. Entonces ella encontró una sierra que el otro utilizaba para reparar, lo que digo, las butacas del cine, y empezó a descuartizarlo utilizando también un cuchillo de carnicero. Muy curioso. Fue formando 3 lotes con los restos del difunto. Oye, muy ordenada. En uno, las extremidades. En otro, el tronco, que lo partió en 2. Y en el tercero, la cabeza. Y pensó, dijo, bueno, pues poco a poco los iré sacando por la noche. Claro, pero temiendo que antes o después pudieran ser encontrados,
pues decidió cambiar, porque los dejaré en algún lado, pero los van a encontrar, esos sacos nuestros son tan fáciles de deshacerse, ¿no? Dijo, pues voy a deshacer también la identidad del occiso, voy a cambiársela. Y le afeitó los brazos y las piernas y le pintó las uñas con esmalte rojo. Es más, incluso para que pensaran que era una mujer. Luego, donde había tatuajes, se los arrancó, para que ninguna pista condujera a la identidad de la víctima, ¿no? Y luego al resto del cuerpo también le dio algunos toques para, insisto, para que aparentaran corresponder a una mujer. Pegó 5 horas ahí trabajándose el occiso. Entonces, el primer porte, pues claro, le dice, los iré sacando poco a poco. Pues lo sacó sin problema alguno. Depositó el cesto de paja en un cesto de paja, fue hacia una acequia cercana a la vía férrea que estaba próxima al cine. El segundo día traslado se le complicó cuando observó al sereno, que estaba haciendo la ronda habitual. Entonces decidió desprenderse del bulto a prisa y corriendo en una esquina ahí donde el cine. Además, creyendo que podía haber sido vista, pues entonces dijo, bueno, lo mejor es dar la cara. Se hizo la encontradiza con el sereno, charló un poco, dijo que había salido a tomar el aire y demás. Cuando le preguntó por el portero, decía, vaya, el sereno dijo, hace días que no veo a Salvador y demás, ¿no? Dijo, mira, es que ha marchado a Barcelona porque ahora recibió un telegrama sobre una urgencia familiar. Le han llamado a un familiar suyo, no sé si una hermana o cuñada y demás, y va a tardar en regresar unos días porque incluso pensaba pasar a Francia, darse una vuelta por allá y demás, y me ha dicho que yo me encargue de todo, ¿no? De hacer de portero, de acomodadora y de todo. Entonces, ya en los días siguientes, los espectadores y también los vecinos del inmueble donde estaba el Cine Oriente empezaron a notar un extraño olor. Y es que sucedía que la cabeza, que continuaba oculta tras la pantalla, pues estaba ya soltando un cierto hedor, ¿no? Entonces ella empezó a decir de que el hedor procedía de que había algunas ratas, entonces en los cines se daba estos casos, ¿no? Y que se había quedado sin veneno para fumigar el local, en fin, pero que lo arreglaría pronto, ¿no? Pero esto llegó a oídos de la policía y las sospechas sobre la mujer empezaron cuando el sereno afirmó, claro, tras que el sereno encontrara la caja, ¿no? El sereno encuentra la caja, olores raros en el cine, el portero que no está cortando las entradas, aunque esta le había metido un cuento, y entonces afirmó que ella le había comentado esta ausencia de Salvador, pero que había visto algo extraño y tal. Entonces los investigadores vieron que aquello olía raro, ¿no? Tanto a golpe de nariz, como digo, a golpe de investigador, ¿no? Incluso olía a espliego. Entonces parecía que alguien lo había quemado para ocultar el hedor que tanto molestaba al público. Empezaron a revolver por allá y descubrieron y registraron papeles y encontraron una barra de hierro, una sierra y un cuchillo de grandes dimensiones con pelos y sangre pegados. ¡Oh, va! Y detrás de la pantalla ya hallaron la prueba definitiva. Debajo de una viga y una caja de galletas la abrieron y no había galleta. Tampoco había, vamos, galletas trituradas, nada. Había serrín y oculto por el serrín una cabeza humana. Un suceso impactó grandemente en la capital valenciana, ¿no? El juicio tuvo gran expectación, y eso todo porque se había dado en un cine con estas cosas, y fue condenada por homicidio, por imprudencia, a 6 años y un día de cárcel. O sea, para homicidio, perfecto, hubo una imprudencia, más luego otros 5 meses más que le metieron por inhumación ilegal. Esta fue la historia que pasó en el Cine Oriente, y que Pedro Costa, que mucha gente lo recuerda porque hizo la famosa serie de televisión La huella del crimen, serie que se basó precisamente en el semanario El Caso, de donde sacó la información de todos estos crímenes y demás, pues decidió llevarlo a la pantalla grande. Hubo unos temas, ya digo, casi 20 temas que los hizo para televisión en La huella del crimen, pero este, igual que otro tema, Amantes, que igual hablaremos otro día de él, pues vio que daba para la pantalla grande, y entonces ahí, ya digo, pues en el año 1997... El crimen del Cine Oriente fue expuesto en las salas de proyección, pues con gran éxito, pues porque, vamos, tenía, vamos, un material, ¿no? Con qué frialdad, pues lo había descuartizado y se iba deshaciendo poco a poco de él, pero en fin, de un homicidio que había surgido, pues, de forma inesperada. Esta fue la historia de dicho cine. Un crimen más del cine negro que se hace realidad, o que hace realidad una película. Yo creo que al final la realidad supera la ficción muchas veces, ¿no? Casi siempre. Y sobre todo lo va a hacer en esta historia que nos vas a contar ahora, la que cierra nuestro primer programa sobre este pequeño ciclo de cine negro, ¿no? El huerto del francés.
Es una historia que yo cuando la escuché hace unos 10 años me encantó a la hora de cómo la contaron. No recuerdo en qué programa de radio la escuché. Fue un trabajo muy bien hecho, eso sí que lo recuerdo. Cómo cuentan todo. Bueno, es una historia, es una película que podéis encontrar del año 1977, de 94 minutos, y como no, la dirige el gran Paul Nassi. Bueno, amigos. Dime. Efectivamente. Sí, sí. Jacinto Molina. Paul Nassi fue el que dirigió e interpretó al francés, efectivamente. Y Agatha Lys, que compartía papel con él allí en esa película. Sí, tiene un reparto espectacular. María José Cantudo, Agatha Lys, sí. José Calvo, Julia Sali, Silvia Tortosa, Yolanda Ríos, Carlos Casaravilla, José Nieto, Paco Catalá y el gran Paul Nassi. Bueno, amigos, a finales del siglo XIX, un francés llega a Peñaflor. Un villorrio andaluz. ¿No? ¿Perdona, Juan? Sí, esta película es de 20 años antes que la anterior. Hemos dicho que el crimen del Cien de Oriente era de 1997. Sí. Esta es de 20 años justo. Esta película de Paul Nassi la hizo se estrenó, vamos, en 1977, ¿no? Y ya digo, recoge la actividad criminal de un par de desalmados que aprovechaban la afición al juego clandestino de los ludópatas, ¿no? El juego era vamos, en España el juego ha estado muchos años prohibido, otros años no. Bueno, durante el franquismo estuvo prohibido. Entonces, claro, se hacían partidas clandestinas. Pero en este caso, el huerto francés era un cebo para traerles y para matarlos, ¿no? Y pensaban que su floreciente negocio asesino, pues nunca iba a ser descubierto. A finales de 1904, un maestro herrero, Juan Mohedano, recibió un telegrama en que la esposa de su primo Miguel Rejano, este fue una de las víctimas, le comunicaba que había desaparecido. Le dice, o sea que, vamos, que tu primo no está aquí. Entonces, este hombre fue a visitarla, puesto que ella vivía cerca, estamos hablando de, esto era, pasaba en Córdoba de momento, en un pueblo que se llamaba Posadas, conocido. Y ella le dijo, mira, mi marido ha marchado a Sevilla para estar un par de días y llevaba 28.000 reales de una venta de trigo que ha hecho, ¿no? Llevaba ese dinero, porque iba a hacer alguna operación, algún negocio y tal. Y dice, pero es que no ha vuelto, ni nadie lo ha vuelto a ver. Dice, pero, no sé, me da un poco miedo denunciar el hecho trágico, no trágico, sino por si ha ocurrido algo trágico detrás, ¿no? Se estaba temiendo lo peor. Entonces este maestro herrero, Juan Mohedano, se le ocurrió pedir ayuda a un amigo que había sido policía, Laureano Rodríguez. Y ambos, ala, empezaron a investigar, pues en la capital andaluza, los últimos pasos que había dado por la ciudad de La Giralda. Entonces tuvieron conocimiento, como sabían dónde se alojaba y demás, pues tuvieron conocimiento de que la primera noche que llegó a Sevilla, cuando salió de la, se llamaba Fonda del Betis, el Betis se llamaba, pues que salió acompañado de un tal José Muñoz Lopera, que residía en la vecina localidad sevillana de Peñaflor. Dice, pues según comentó, que iba para allá, que es una población, ya digo, que está a 78 kilómetros ya de la capital, ¿no? Total, bueno, ya tanto este el amigo, el primo, como el ex policía, pues localizaron a dicho sujeto, al tal José Muñoz Lopera, quien le dijo, pues sí, estuvimos juntos tratando de llegar a un acuerdo para la venta de una ruleta, pero él no estaba dispuesto a pagar demasiado. ¿Vale? Entonces, a Mohedano, que conocía desde la infancia a su primo, no le encajaba, ¿no? Esa compra-venta, sabía que su primo no se dedicaba a eso. Lo suyo era el trigo, el tema agrario y demás. Entonces el ex policía, que era un hombre con ingenio, apuntó hacia una segunda pista. Y es que dijo, la habían visto también con un hombre de dudosa reputación, con un tal José Borrego, que era un gancho para partidas amañadas. Ya digo, el policía tenía contacto y dijeron, ojo, que con ese José Borrego que lo han visto, hace de gancho para gente que llega con dinero, pues para llevarlo para su sitio, ¿no? Y les habían visto en algún bar y demás. El caso ya empezaba a tomar cuerpo, ¿no? O sea, unos taures, un primo con la cartera abultada, primo carnal y también primo en cuanto a primavera de que los podían engañar, juego ilegal, decidieron ir a Peñaflor, al pueblo. Y una vez allá, en un café, se enteraron de que se organizaban timbas en un lugar conocido como el Huerto del Francés, título de la película. Y además, precisamente el tal Muñoz este, que hemos hablado,
Muñoz Lopera, era el encargado de montarlas. Bueno, ellos fueron y dieron cuenta ya a la autoridad gubernativa, pero bueno, la denuncia pues apenas surtió efecto, pasó pues sin pena ni gloria, ¿no? Entonces optaron ellos, como se hace en ocasiones cuando, no sé, la autoridad o la justicia no responde, por acudir a la prensa. Y hablaron con un amigo periodista del policía que trabajaba en el periódico El Liberal, un periódico muy conocido de España en aquellos años, el cual sacó a la luz pues tan extraño suceso. Esto provocó cierta expectación entre los lectores, ¿no? Entonces, amigos, ya tuvo que intervenir el juez. Esto pasa muchas veces. Hace falta que salga un suceso en la prensa para que intervengan. Si no, a veces pasa sin pena ni gloria. Entonces, el juez de Lora del Río, era el término al que jurídicamente dependía la zona aquella de Peñaflor, requirió la presencia de este del Muñoz Lopera. Y ahí salió entonces, cuando lo interrogó, otro nombre, el de Juan Andrés Aljibe, que era conocido como el francés, porque durante un tiempo, como migrante, había residido en el vecino país. Y también fue citado a comparecencia judicial, ambos. Ya digo, el Muñoz Lopera y el francés. Pero la investigación no avanzaba. Curiosamente, la esposa del desaparecido recibió un par de anónimos y le ofrecían valiosa información a cambio de 50 duros. Y entonces, claro, era un buen dinero. Ella no se lo tomó en serio, ¿no? Siempre cuando hay desapariciones, igual cuando los niños pequeños con todo el mundo, pues igual que hay, no sé, videntes que saben dónde está, pues también hay gente que quiere aportar pruebas, igual falsas pruebas, con tal de conseguir dinero, porque la gente cuando está desesperada por la desaparición de un ser querido, pues pone y paga y hace lo que sea con tal de encontrarlo, ¿no? Pero una madrugada, estaba ya en la cama, está la señora del desaparecido, oyen que golpean en la ventana de su dormitorio, que golpean, dos golpes. Pues, bueno, la mujer dice, o sea, se levanta y le dice, que busquen a tu marido en Peñaflor. Escuchó eso, que busquen a tu marido en Peñaflor. Claro. Entonces, la mugteada mujer salió corriendo a la ventana, que estaba con barrotes, y le dijo, tu marido está enterrado en el huerto. Si quieres más detalles, necesito dinero para más información. O sea, le vino a decir eso, que le dio una pista, Peñaflor, enterrado en un huerto, más información, próxima visita, vale dinero. Bueno, claro, ella llamó corriendo rápidamente al primo de su marido, y la justicia intentó apresar a este, al tal, a uno de los ganchos que había por allá, pero había desaparecido. Entonces, ya, el tal, el primo y el ex policía, pues decidieron ya actuar rápido, ¿no? Porque dijo, esto no sé, aquí puede que la gente huya y demás. Y a los dos se les ocurrió acudir una noche a la finca del francés, provisto de unas varillas metálicas que había preparado el primero en su taller. Unas varillas metálicas, había hecho el primero, como era herrero, unas varillas finas y tal, ¿no? Como cuando se busca restos y demás. Y con la compañía del policía, los dos empezaron a poco a poco, sin que en la casa se enteraran, ¿no?, donde estaba la casa del francés, a pinchar en el suelo. Como había llovido recientemente, pues era fácil profundizar y la sacaban y la olían para ver si detectaban algún rastro humano. Fue una agotadora sesión sin resultado ninguno. Se inflaron a hacer pinchazos allá arrastrándose por el suelo para que no les vieran y demás. Pero cuando entonces dijeron, bueno, pues habrá que volver mañana. Y ya cuando se iban, pasaron cerca de las conejeras, donde atrás francés tendría unos animalitos allá y tal, y el herrero, al que había hecho las varillas, le dio una corazonada. Dijo, ¿por qué no intentamos aquí pinchar por última vez? Bueno, el ex policía bajó la cabeza, vamos a intentarlo. Se iban con los riñones hechos polvo. Metieron la barra y al sacarla percibieron un extraño hedor. Entonces de inmediato, ya habían llevado una pala, empezaron a cavar. Y al poco hallaron una calavera con una profunda fractura. El misterio empezaba a aclararse. Rápidamente volvieron a Sevilla, dieron cuenta a la policía. A la mañana siguiente estaban todos los efectivos allá. Empezaron a picar el suelo, a cavar, y encontraron otros 5 cadáveres. Entre ellos el de Rejano, el del desaparecido, ¿no? Y el juez, claro, ya ven los cadáveres y demás, dictó órdenes de prisión contra el citado Muñoz Lopera y contra su hermano Manuel, que al final, en fin, quedó suelto porque era inocente, y también contra el francés. Pero este ya había escapado hasta Palma del Río, donde cogió un tren con destino a Badajoz. Quería pasar a Portugal y después embarcarse hacia Brasil. Pero,
por la prensa, tuvo conocimiento de que habían detenido a su mujer y demás, y en fin, pensó que a lo mejor iban a pagar justo por pecadores y decidió regresar. Entonces fueron procesados, tanto él, tanto en fin, el Muñoz Lopera como el francés, reconocieron que el móvil de los asesinatos era económico. El Muñoz Lopera engatusaba, hacía de gancho, a los incautos jugadores con el cuento de que iban a desplumar a algún rico hacendado. Decía, vamos, vosotros sabéis jugar bien, esta noche va a venir un tío con mucha pasta, pero maneja mal las cartas y tal, le podéis dar un buen palo, le podéis sacar dinero. Entonces ponía el cebo de la codicia para que los jugadores fueran para allá. Yo recuerdo, Juan, no sé si tú lo sabrás mejor, yo recuerdo que creo que les dejaban ganar e irse con el dinero y a las salidas cuando les abatían con un golpe de hacha por la espalda. ¿Puede ser algo así? El tema era, ellos usaban el gancho de un falso hacendado que iba a jugar esa noche allá. Sí. Entonces le dicen, bueno, este lo podéis desplumar. Y claro, la gente, pues la codicia es el tema que ha pasado siempre con las estafas del tocomocho, de la estampita o hasta con lo de los trileros, ¿no? Que la gente así ve la facilidad con que ganan los demás y no se dan cuenta que son ganchos y demás. Entonces, el Muñoz Lopera este, dice que el francés estaba esperando ya con el juego preparado, solían ir en fila por el huerto. Iban siempre en fila por el huerto, sí. Él iba el primero porque iban de noche en fila. Entonces el agresor siempre iba en fila, pero el agresor se ponía el último. Correcto. O sea, detrás de la víctima, no, sigue, sigue. Y entonces cuando iban a llegar a un punto concreto, gritaba el Muñoz Lopera, cuidado con la cañería, cuidado con la cañería. Entonces el primo que estaba al acecho oculto, vamos, claro, el que hacía, el que iba adelante, vamos, lógicamente, el bajaba la cabeza, lógicamente, ¿no? Le pasó al primo este del rejano este el primero y a los demás, ya digo, primos eran en el doble sentido, ¿no? Sí, al oír, sí. Cuidado con la cañería, bajaba la cabeza y en ese momento un tremendo golpe en la cabeza de ellos les hacía caer, porque estaba el otro esperándoles con una barra. Los agresores utilizaban una barra de hierro envuelta en trapos para que no les resbalase la mano, a la que denominaban muñeco. Tenían ellos un muñeco, insisto, era una barra de hierro, tremendo, con trapos envuelta para sujetarla bien. Entonces le daban con la barra, el que iba detrás o el otro que estaba guardando, en la cabeza del, vamos a llamar, atrás del primo, y caía al suelo y después lo remataban a martillazos. Finalmente procedían a enterrarlo. Sobra decir que antes le habían sacado todo el dinero. O sea que ya nadie, sí, llegaba con el dinero al sitio. Ya no llegaban ni siquiera a jugar. O sea, era el falso casino, la falsa timba, era un reclamo, era un algo. Sí, sí, yo es que había escuchado que les dejaban ganar y les abatían al salir. Bueno, el caso es que da igual, que les dejaran jugar, ¿no? No llegaban a jugar, no se molestaban ni siquiera en jugar, claro, porque para qué iban a dejarles entrar con el dinero si se lo podían quitar antes, ¿no? En fin, cierto, cierto. Entonces, en cuanto al autor de los anónimos, no se sabe, ¿no? Se espera de un conocido, un tal Borrego, que quería sacar información, en fin, al parecer han quedado muchas dudas, ¿no? Lo cierto es que durante el juicio, ambos, el Muñoz Lopera y el francés, se acusaron mutuamente de ser los autores materiales de los crímenes. O sea, ninguno de los dos decía que los había matado. Sí, que habían participado en llevarlos a timbas, pero los dos decían, no, es este, los mataba este. Claro. Y el otro decía, no, los mataba el otro, de siempre, eso es lo habitual, ¿no? Echarse mutuamente las culpas. El Muñoz Lopera incluso hizo una huelga de hambre y su compinche, el francés, que ya digo, había vuelto de la frontera de Francia, vamos, de Portugal, el francés, que pues no paraba de increparle, llamaba que era un cobarde, que no sé qué. Fueron condenados a 6 penas de muerte, porque en total se descubrió que habían matado a 6 personas. Entonces, a finales de 1906, ya hemos dicho que este suceso pasará en 1905, al año siguiente fueron ajusticiados en el garrote vil. El cuello del francés se quebró rápido, pero ocurrió como tantas veces que el verdugo se estrenaba y le faltaba un poco de experiencia en el manejo de la argolla y le costó bastante ajusticiar al Muñoz Lopera, que en vez de morir por fractura de cuello, pues murió por estrangulación, ¿no? En un doloroso suplicio, ¿eh? Entonces, está claro es que, Juan, es una época oscura. El crimen, es que parece ser que vivimos una sociedad en la que todo va tan rápido que ya nadie se acuerda, ¿no? Y yo creo que tú eres uno de los pocos que nos trae todas estas, además con datos, fíjate, yo estaba confundido, ¿no? Yo creía que era al revés. El caso es que tienes información que muy pocos tienen. De hecho, Juan nos ha pasado unas fotografías, amigos, que si
que a él ya le ha pasado, ya lo hemos contado muchas veces en el podcast, hablando con él, que si sacáramos esas fotos ahora mismo, nos cerrarían las cuentas de yo que sé, de Facebook, de lo que sea. O sea, antes cuando hablábamos del caso de la vampira, estaba viendo yo, Juan, unas imágenes de las que me has enviado, con esas imágenes de los niños. Eso hoy día es inviable. No se puede sacar esa información. Pero nosotros sí lo vamos a hacer aquí en YouTube. Vamos a sacaros las imágenes. Todo va a ir puesto por nuestro informático, por Donando Fernández. Os va a hacer una composición de la leche para que podáis ver toda la documentación sí. Que nos ha pasado Juan. Juan, pues vamos a dejar a la gente con la miel en los labios. Vamos a hacer un par de programas más, un pequeño ciclo sí. De cine negro. Y quedas convocado para la semana que viene. Claro que sí, ya digo, y que puedan ver esas fotos, porque igual también cuando se ve una masa sanguinolenta del crimen del cine de Oriente, pues igual, eso, vamos, que salió en el caso, pero ahora no se podría publicar, ¿no? Porque son fotos, en fin, que son historia de la crónica negra española, pero que ahora son inviables, ¿no? Ya digo yo, vamos, ni en Facebook ni en ningún lado me atrevo a colgarlas, porque, y es una lástima, porque vamos, es, no sé. Es historia. Es historia, y guste o no, pero en fin, la historia de un país es también la historia de sus crímenes. De aquellos crímenes, como decía Pedro Costa, que han dejado huella. Luego nos acordaremos cuando no estén los grandes, ¿no? Y ahora que tenemos aquí a uno de ellos, pues hay que aprovecharlo y que nos cuente estas historias, como son o como fueron. Muchísimas gracias, maestro Juan Rada. Nos vemos la semana que viene. Pues nada, buenas y macabras noches, pero en fin, espero que hayan sido pues del gusto estas historias de todos los espectadores. Un fuerte abrazo.